Saludos cordiales para quienes en este momento están conectados a Noticias de Última Hora. El Departamento de Justicia deberá publicar una versión editada de la declaración jurada de la orden de allanamiento de Mar-a-Lago antes del mediodía del viernes, dictaminó un juez federal. La declaración jurada establece por qué los investigadores creen que hubo una causa probable de que se cometieron los delitos. La orden autorizó al FBI a registrar la casa y el club privado del expresidente Donald Trump a principios de este mes. El jueves temprano, el Departamento de Justicia presentó las ediciones propuestas al juez de primera instancia, Bruce Reinhardt, quien emitió la orden de publicación. La orden del magistrado llegó después de que el Departamento de Justicia propusiera más temprano ese día la redacción del documento secreto que establece la justificación legal para registrar la propiedad de Donald Trump como parte de una investigación en curso sobre el manejo de documentos clasificados del gobierno por parte del exmandatario republicano. En su orden, Reinhardt explicó que había revisado la declaración jurada redactada y encontró que el gobierno ha cumplido con su encomienda de demostrar que las redacciones propuestas están estrechamente diseñadas para servir al interés legítimo del gobierno en la integridad de la investigación en curso y son las menos onerosas en la alternativa a sellar toda la declaración jurada. El Departamento de Justicia se había opuesto a hacer pública la declaración jurada, diciendo que contiene detalles críticos sobre las investigaciones en curso, incluida información sobre las técnicas de investigación del gobierno y los testigos entrevistados por el FBI. Reinhardt le dio al Departamento de Justicia hasta el mediodía del viernes para presentar la declaración jurada. La pesquisa del 8 de agosto en Mar-a-Lago desencadenó una tormenta política, lo que llevó al patriota Trump y sus aliados a acusar a la administración Biden de armarse junto al Departamento de Justicia y al FBI.